Bueno, pues siguiendo el magnífico entrada que nos ha hecho Eduardo Carrillo con esa continuidad de Pellegrini, lo que funciona no se toca y también es muy interesante que cuando no han funcionado las cosas no se repiten los errores. Y hoy el míster entiende que tiene que ser ese lateral rival. ¿Por qué? Porque tiene profundidad, tiene trabajo, tiene además esa fase ofensiva cuando el Betis se proyecte y yéndonos al Verdes, yéndonos a la pizarra, podemos ver cómo desde el 1-4-2-3-1, sobre todo intentando que Joaquín y Tello, a la hora de llevar el balón al campo rival, se muevan con libertad, dejándole a Fekir por momentos, incluso llegar a punto de ataque con Borja Iglesias, vamos a disfrutar de esas llegadas por banda derecha como lo hace normalmente Emerson con Ruibal. Pero siempre recordando que la idea es que no se proyecten al mismo tiempo los dos laterales para dar equilibrio defensivo a una zaga, la verde y blanca, que debe y debe seguir creciendo desde esa portería cero que tanto le interesa al míster. Pero hoy enfrente va a haber un equipo que tiene en banda izquierda, sobre todo con Oyarzábal, con Monreal y con Merino, a tres futbolistas que seguramente nos generen muchísimos problemas. Hoy se antoja fundamental la ayuda de Guido Rodríguez, sobre todo cuando estemos basculando hacia esta banda derecha, que Guido cierre para generar el mínimo espacio posible para que pueda pensar el equipo de la Real Sociedad. Y aquí, tanto Joaquín como seguramente Fekir, en labores defensivas deben estar muy atentos. En definitiva, Isidro, un equipo, el Betis, que con este sistema de Pellegrini y con Guido Rodríguez ayudando a Ruibal en banda derecha, va a intentar. Bueno, sobre todo lo que decía ahora Nacho, ¿no? La movilidad de esa segunda línea de atacantes que se meten por el centro, que buscan ese uno contra uno. Pero veremos también a la hora de pivotar hoy Guevara, un futbolista que empezó de titular, después cedió su espacio y en la siguiente ocasión, como vemos hoy, pues al final yo creo que va a estar ahí en el centro. Yo me acuerdo, Botello, que el año pasado también destacabas tú a Guevara, que salió de titular contra nosotros aquí, pero que sufrió muchísimo el año pasado, ¿eh? Bueno, sufrió toda la Real, pero en particular este chaval de la...